Uy. Uy. Grabando. I can Puedo start comenzar again. Desde el principio. I remember that. Recuerdo muy bien esa época. Very well. I lived in a small Vivía en una cabaña house. Pequeña con mis hermanos menores, con mi madre y mi padre. Father. Mi padre no tenía trabajo y todos los días llegaba a casa completamente ebrio. Yo era solo un niño y no entendía lo que pasaba ni lo que iba a pasar. Era muy cruel con mi madre. Ella gritaba pidiendo ayuda, pero nadie venía. Esa era mi vida cuando era un niño. Desperté y no había nadie. Todos se habían ido. Miré a todos lados, pero no vi nada. Y me di cuenta de que estaba completamente solo, abandonado. Era un niño huérfano. Ustedes no se lo imaginan. Yo era ese niño. Recuerdo que busqué a mi tío, que era alcohólico. Yo tenía mucha hambre. Y mi tío me dijo, no. Y me dijo, vete. Comencé a caminar por la aldea pidiendo comida, rogándole a la gente que me ayudara. Durante 10 años, solo me dediqué a pedir. Me convertí en un mendigo. Incluso a veces tomé cosas que no eran mías para poder sobrevivir. Me volví una persona fría. El odio me invadió. Me convertí en un chico de la calle. Y comencé a preguntarme por qué había nacido, por qué estaba vivo. Odiaba mi vida. Yo creía que no merecía vivir esa clase de vida y quería terminar con mi propia vida porque no tenía sentido. Pero un hombre apareció. Me vio en una situación desesperada. Me invitó a rezar en una hermandad.
Allí había un pastor que hablaba de perdonar nuestros pecados. Pensé, ¿por qué creerle a este hombre? El pastor rezó. Dijo que si nos esforzamos y creemos, no hay nada imposible para Dios. Eso removió mi mente y una nueva esperanza apareció en mi corazón. La mañana siguiente, caminé directo al centro de Nairobi a buscar una nueva vida. No tenía dinero, ni un solo centavo en el bolsillo. Me tomó casi 3 días y medio. Nunca terminé la escuela, así que no sabía qué clase de trabajo podría realizar. Llegué a Nairobi, donde hay gente con mucho dinero, gente con poder, gente con trabajos. Pero nadie iba a ayudarme. Yo solo miraba a todos mientras ellos me miraban y me decían, ¿qué haces aquí? Debes buscar un trabajo. No te daremos nada. No te daremos dinero. Llegué a una zona donde vivía gente muy rica, con casas muy grandes, y toqué la puerta en cada una de ellas. Finalmente toqué la puerta en una de esas casas en Nairobi. Y nuevamente, estaba en un lugar al que no había sido invitado. Pero ahí estaba yo, tocando la puerta. Una mujer me preguntó, ¿por qué estás molestando? ¿Por qué tocas la puerta? ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando ella dijo, pasa, me sentí muy feliz. Era mi día de suerte. La mujer me dio trabajo todos los días. Limpiaba el piso de la casa, lavaba vasijas y cortaba el césped del campo de 8,000 metros cuadrados. No había máquinas entonces. También me daba algo de comida, porque siempre quedaba algo en las vasijas. Me daba eso cuando terminaba el trabajo. Mi vida mejoró mucho y nada volvió a ser como antes. Luego de 6 meses, la mujer india habló con su esposo, que dirigía una gran empresa de agricultura. Me ascendieron a gerente. Me delegaron a más de 800 empleados. Y me obsequiaron una camisa muy bonita. Entonces pude ahorrar algo de dinero. Un día vi a una mujer muy hermosa. Quedé sorprendido. Y no sé, algo tocó mi corazón. Jamás había hablado de esto. Me asustaban las mujeres. No tenía confianza en mí mismo. Pensé que nadie me amaría. Y ahora me alegro. Tuve el valor de hacerlo. De hablarle a esta mujer. Y todo salió muy bien. Y después de un tiempo, voilà, nací yo. Tengo 8 hermanos y hermanas. La mayor es Miriam. Luego está Jenny. Ella es la más dura, ¿saben? Después de ella nació Grace. Grace es la inteligente. Luego está Dondo.
Ella es como la bebé de mamá. Luego nació Kaleli. Kaleli es el hermano mayor. Luego sigue Mueni. Ella es la que escucha a todos. Luego está mi hermano menor, Dixon. Yo diría que es como un político. Y luego estoy yo, el geek. Creo que somos como un equipo entero de fútbol. Era muy feliz. Tenía una familia, tenía un auto, tenía un sueño. Quería un negocio, hacer más y más dinero. Y entonces entendí. Había una gran falta de Matatu, que son taxis. Solía conducir desde el Doret hasta unos 40 kilómetros. Era el primer vehículo en esa ruta. Y solo cobraba 2.40 o 2.50, lo que ahora serían unos 300 chelines. Era muy popular. Las personas solían esperar a su Matatu. Era una camioneta Peugeot 404. A muchas personas les gustaba la camioneta. Siempre ponía música. Tenía varios cassettes, CDs. Tocaba música para mí. Incluso cantaba para mí. Él cantaba canciones de Jim Reeves. Jim Reeves. Skeeter Davis. Dolly Parton. Kenny Rogers. Don Williams. Ponía demasiado rock and roll. Me encantaba la buena música. Por eso a muchos les gustaba ir en mi auto. Era por eso que todos me conocían. Mully Ways. Mully Ways. Era mi marca. Mully Ways. Estaba orgulloso de él. Conducía durante días enteros, sin dormir. Tiempo después, compró otra unidad. Y otra, hasta que tuvo una flota de autobuses. Él estaba a cargo, así que ya no tenía que conducir. La gente conducía por él, ganaba dinero por él. En 1987, fundó la compañía Mully Ways Agencies Limited. Después pasó al siguiente nivel de negocios con una empresa de neumáticos. Luego una de soldadores. Otra de autos y de ahí fundó una compañía de seguros. Luego de esa empresa hizo una inmobiliaria. Inmobiliaria Mully Ways. De este negocio de inmobiliarias, obtenía cerca del 20% o 30% de lo que ya había invertido. Me sentía muy bien. Podía comprar lo que fuera con mi dinero. Compré mi propio Mercedes-Benz, hecho en Alemania. En ese entonces, a finales de los 80, era un millonario. Y era de los pocos que habían construido una casa fija. La primera casa fija en el Doret. Me sentía genial. Teníamos una sala grande. Yo tenía mi propio cuarto. Era asombroso. Yo era el niño más cool de la zona porque teníamos televisión. Había una alfombra en la casa y podíamos jugar sin sentir el frío del suelo. Eran cosas simples como esas. Teníamos sirvientes en casa. También teníamos choferes y demasiados autos. Papá cambiaba su auto bastante seguido. Cada año tenía unos 3 o 4 autos que luego vendía. Él solía ir a Mombasa, al lago Bulgoria, a Baringo. Y a veces íbamos a algunas presas, o a las cascadas, o a un picnic. Para mí, no fue el hecho de haber jugado, sino el hecho de pasar tiempo juntos, que teníamos tiempo de reír por nada, reír sin razón, porque la vida es buena. Pero se estaba volviendo más y más. Y mientras más hacía, mejor era el beneficio. Y no se acaba. Mientras más obtienes, más deseas tener. Esa es la naturaleza de las personas. Vivíamos una vida de riquezas porque estábamos en lo alto. Hacíamos fiestas y cenas todo el tiempo. Y había muchos invitados, muchos visitantes que solían venir. Era maravilloso sentirse tan influyente. Esa era la clase de personas que éramos. Mi padre era el gran Gatsby de Kenia. Eso era realmente bueno.
Me relacioné con algunas de esas personas que son ricas y que vendían artículos de petróleo. Y supe que buscaban a una persona prominente que vendiera y distribuyera sus productos. Entonces me di cuenta del valor de tener dinero. Es más que cualquier cosa que puedas creer. Es tener el poder en tus manos. Entonces, mi papá tenía un monopolio de petróleo y gas. En serio, nada podía ser mejor que eso. O sea, ¿qué otra cosa podría pasar? Viajé a Europa por negocios. Viajé a diferentes lugares del mundo. Y viajé a Nueva York, cuando aún existían las Torres Gemelas. Recuerdo que llegué casi a la cima y pude ver la ciudad. Me sentí como si fuera mi momento. Vengo desde abajo, hasta el punto más alto de ser un distribuidor de petróleo y gas en toda la Kenia Occidental. Y siempre que recuerdo eso, parece imposible que sea posible. Las cosas estaban saliendo muy bien. Ya tenía demasiados trabajadores y el negocio iba bien. Pero un día recibí la sorpresa de mi vida. Mi padre me escribió una carta y cuando la leí decía: hijo mío, ha pasado mucho desde que nos vimos. Por eso me gustaría que vinieras como mi primogénito a casa. Hay cosas de gran importancia que tienes que saber y tratar aquí. Mi mente daba vueltas y vueltas sin saber qué hacer. Puedo recordar muy bien cuando éramos jóvenes. Tuvimos que dejar a nuestro hermano. Lo dejamos. Tuvimos que ir a buscar un mejor lugar donde vivir. Lo dejamos atrás. Salimos a buscar un mejor lugar donde vivir. Jamás regresamos. Yo me casé con un hombre muy pobre. Viví en la pobreza como mi madre. Dejamos a nuestro hijo en Kangundo para buscar un terreno en Makueni. Lo dejé aquí con su tío Dunda. Eso fue muy difícil para mí. La carta que recibí me decía que fuera e interviniera. Pensé en eso y se lo dije a mi esposa. Entonces decidí ir ahí. Y descubrí que mi padre estaba en muchos problemas. Le debía dinero a la aldea. Pero no podía pagar nada. Así que las personas de la aldea se habían reunido. Mi padre estaba ahí, en el suelo. Entonces el líder me preguntó que qué quería que hicieran. Y yo le contesté: hagan lo que quieran hacer. Durante ese tiempo, la gente estaba furiosa. Decían que lo golpeen, que lo castiguen. Ha sido un mal ser humano. Pero la forma en que mi padre lloraba hizo que me pusiera muy mal. Miré al líder y le dije: por favor, pare. Dije que estaba listo. Estaba listo para pagar lo que necesitaran para que mi padre se salvara. El alcohol era mi problema.
El alcohol era mi problema. Y si yo no hubiera bebido tanto, ahora sería una persona importante. Como Charles. Yo debería estar haciendo lo que Charles está haciendo. Yo tenía esa responsabilidad. Pero el alcohol me la quitó. Por eso ahora yo ya no la tengo. Y mi hijo Charles es quien la tiene ahora. Y eso es todo lo que voy a decir. Oiga. Oiga, señor. Deme algo de dinero. Deme algo de dinero, por favor. ¿Por qué? Deme dinero. ¿Qué hiciste? Yo voy a estar aquí. No. Cuidaré su auto. Voy a cuidar su auto. Así es como sobrevivíamos en la calle algunas ocasiones. Solíamos ayudar a la gente a estacionar su auto. Los ayudábamos a estacionarse a cambio de lo que quisieran darnos. Denos dinero, señor. Cuidaremos su auto. ¿Qué, no entiendes? Solo denos un poco. No tengo dinero. Por favor. No tengo nada de dinero. Deja de molestar. No puedo contar el número de veces que apuñalé a otros chicos y mujeres cuando queríamos robarles y se estaban resistiendo. Él era un hombre rico y podía asegurar que era millonario. Como tuve una vida llena de odio y enojo por haber vivido en el barrio, siempre que lastimaba a alguien, era como mi venganza. Solía sentirme bien porque la gente me lastimaba y odiaba hacerle eso a ellos. Cuando regresó, su auto ya no estaba. ¿Qué podía hacer? Fue y lo reportó a la comisaría. Dijo que le habían robado el auto. Y esa tarde tuvo que volver en transporte público. Probablemente en alguno de sus autobuses. En el autobús, lo único en lo que pensaba era en los muchachos. ¿Por qué no les di dinero? Estaba sintiéndome mal. Me sentí enfermo. Miré sus caras en mi interior y me vi a mí. Estaba muy molesto. Pero algo crecía en mi corazón. Y fue ahí cuando todo empeoró entonces. Me dijo que tenía un dolor muy fuerte en el corazón. Un día fue al trabajo, pero ya no pudo trabajar. Estaba realmente atormentado por estos chicos de la calle. Y no pude trabajar más. Y le dije a mi secretaria que me iría a casa. Conduje desde mi oficina y seguí conduciendo y conduciendo. No sabía hacia dónde iba. Conduje demasiado lejos. Ahí detuve mi auto y entonces comencé a llorar ahí adentro. Lloré preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto a mí? Con toda esa riqueza que tenía. ¿Por qué Dios quería regresarme otra vez a la pobreza? Durante horas pensé en Dios. Y después de eso, Él me iluminó. Dije, sí, Dios, úsame. Y en el momento en que le dije sí a Dios, sentí una gran alegría en mi corazón.
Recuerdo que llegó a casa. Entró y cuando se sentó, noté que había algo diferente en él. Cada noche cenábamos juntos como familia. Y esa noche papá nos dijo que nos sentáramos como siempre. Papá nos preguntó sobre nuestro día y uno a uno contó su día y sobre la escuela. Y luego, papá dijo que estuvo pensando y rezando sobre algo por mucho tiempo. Yo me pregunté, ¿serán otras vacaciones? Es emocionante. Las palabras que siguieron me sorprendieron mucho. Nunca volveré a hacer negocios otra vez. Les dije, nunca volveré a trabajar por dinero. Volteé a ver a mi mamá y ella lucía perpleja. Parecía que habían hablado sobre eso, pero en realidad no lo habían hecho. Él siguió hablando, diciendo que Dios le había mostrado que tenía que vender todo y comenzar a ayudar a los pobres de la sociedad, los niños abandonados, los niños de la calle. Y en ese momento, yo no podía aceptar que no recibiríamos más ingresos. Era demasiado para mí. ¿Has sentido como si el mundo colapsara bajo tus pies? Así me sentí en ese momento. Luego de eso, la cena terminó muy rápido. Yo tenía el corazón roto. Bajé la mirada y no dije nada. Cuando despertamos, la mañana siguiente, le pregunté, todo lo que hiciste en tu vida, porque te llevó toda la vida a hacerlo, ¿crees que ha valido la pena esa decisión? ¿Crees que vale tu vida y la de tu familia? Y él dijo, sí, lo decidí, aunque en realidad no fui yo, sino Dios quien me llamó. Una forma fácil de decirlo es que era una locura, eso era. En la calle, nunca sabes si vas a despertar en la mañana. Salir a la calle a mitad de la noche era muy, muy peligroso para él, para su vida. Para entonces ya habíamos fumado marihuana, consumido heroína y estábamos haciendo cuchillos mientras inhalábamos gasolina, así que cualquier error podría haber sido el final de su vida. No creo que ninguna madre deba pasar por lo que la mía tuvo que pasar. Comenzó con una familia estable, en la que sus hijos tuvieron todo hasta que su esposo decidió vender todo. Y bueno, ¿cómo puedes alejarte de lo que más quieres? ¿Y cómo es que decides cuándo
compartir tu amor. Eso debió ser difícil, hacer eso. En alguna parte de su mente debió haber pensado, ¿qué voy a hacer cuando se acabe el dinero? Pero lo hizo de todas formas. Mamá tenía que cocinar para los niños. Era la enfermera y quien se encargaba de todo lo que pudieras pensar. De todo. Yo era quien se encargaba de cuidar a los niños. Yo lavaba su ropa y les cocinaba. Les daba su medicina cuando se enfermaban. Eso era un trabajo muy duro. Pero no me cansaba porque amaba a mi familia y amaba a mi esposo. Sí. Primero había 3 niños, 4 niños, y el número fue creciendo. De repente, nuestra familia se hizo más grande, de la nada. Salía a las calles y los traía todos los días. No hubo un día en que dijera que era suficiente. Nunca dije que ya no había espacio para un niño que sufriera. Conforme los días pasaban, rogaba en mi interior que eso no fuera cierto, que papá solo hubiera bromeado y que continuaría trabajando. Pensé que no abandonaría todo. La gente hace donaciones. ¿Por qué no lo hacía? ¿Por qué no solo ayudaba a un niño? Eso sería genial. Podría trabajar, ayudar a un niño, era perfecto. Seguiríamos con nuestra vida, todo sería como antes. Pero abandonó todos los negocios, comenzó a vender cosas, a cerrar las tiendas, y la gente lo llamó loco. Conducía su Mercedes-Benz con montones de pan adentro y se los llevaba a los niños de la calle. Eso era algo muy hermoso de ver. La gente de la ciudad comenzó a hablar, decía que debía estar pasando algo, porque lo veías en las calles, y en menos de 5 minutos estaba rodeado de niños. Y no había nada que pudieras estar haciendo con ellos, que no fuera solo vender drogas. La gente estaba muy escéptica con él. Incluso la gente cercana, como yo, no entendía que cerrara su negocio para salvar a los niños de la calle. ¿En serio alguien haría eso? Parecía algo muy extraño. No nos dijo que llevaría a los niños a nuestra casa a vivir con nosotros. Creo que eso fue realmente grosero. Olían muy mal. Tenían moscas, la ropa rota y no tenían zapatos. Rompieron el baño, no sé cómo lo hicieron. Creo que se paraban en el baño y lo rompieron. Los despreciaba. Porque mamá comenzó a dedicarles tiempo para bañarlos. Les dieron uno de los cuartos de nuestra casa. Ya no había tanto tiempo para dedicarle a la familia, a nuestra familia. Ya no había nada de privacidad. Yo no entendía por qué, y siempre culpé a esos niños de todo. Ahora, solo debíamos amarlos y divertirnos con ellos en la casa. Y a partir de ahí siempre le decíamos, mamá pasa esto, mamá pasa esto otro. Comenzaban a jugar con rocas y con toda clase de cosas y rompían nuestras ventanas. Se colgaban de las cortinas, se trepaban a las paredes, nosotros nunca lo hicimos y la casa siempre había estado muy limpia. Fue muy malo,
Repentinamente, los niños se volvieron cientos y tuvimos que compartir algunos cuartos con ellos. Como los niños eran muchos, salí a las calles por más. Entonces trajeron a más niños y más niños y más niños. Así que tuvimos que agrandar la casa para que hubiera suficiente espacio para ellos. En las tardes después de clases, los niños tenían que hacer concreto con las rocas. Teníamos que enseñarles a hacer trabajos manuales para que entendieran la gran importancia del trabajo. El lugar era pequeño. Tuvimos que quitar el jardín y nuestro espacio de juegos también. Quitamos los columpios, tuvimos que quitar el césped y papá puso unas estructuras de madera que me parecieron muy feas. Y tuvimos que cimentar para que pudiéramos poner una escuela para los niños. Recuerdo que mi vestido favorito era color amarillo. Y tuve que dar mi vestido favorito, junto con muchas otras cosas, ropa, zapatos y juguetes. No funcionaba para nada, era una guerra, nosotros contra los niños. Eran groseros, peleaban entre ellos y querían pelear con nosotros. No estaba bien. No recuerdo ni un solo día en el que mis hijos estuvieran felices. Llegó un punto en el que ya no podíamos convivir con los niños y tuvimos que irnos a un internado. No tuvimos opción. Llevé a 5 de ellos, a mis propios hijos biológicos, a un internado para poder tener suficiente tiempo para cuidar y amar a estos niños. Tuvimos que hacer ese sacrificio. En primero, segundo y tercero, estuve en el internado. Recuerdo que papá solo vino una vez para una junta escolar. Mis padres iban a visitarme con mis hermanos y ella tenía mi vestido amarillo. Sentí que nos había echado, que nos había abandonado para poder pasar tiempo con los otros niños que ni siquiera eran suyos. Sentí enojo, sentí mucho enojo porque no sabía quiénes eran esos niños ni por qué sus padres no les daban las cosas que a mí me estaban quitando. Mi madre era una prostituta y en ese entonces yo tenía 7 años. Y mi madre llegaba ebria a la casa junto con algunos hombres, a veces 2, uno para ella y traía otro para mí. Y cuando me negaba, ella comenzaba a golpearme. Mi padre me violó cuando era pequeña. Mamá llegó a casa y encontró sangre en todas partes. Tomó un pedazo de madera y me golpeó preguntándome que quién me había hecho eso. Le dije que había sido mi tío porque mi padre me amenazó para que no dijera que había sido él. Me dijeron que mi madre era una prostituta y que había muerto de SIDA. Y me dijeron que por eso pensaban que yo tenía la misma enfermedad. Sí.
Me llevaron a Eldoret, donde estaban los otros niños. Ellos se me acercaron sin importarles si yo me prostituía y decidieron recibirme. Me sorprendí al ver a estos niños. Eran muchos niños que lo llamaban papá. Y me pregunté qué clase de familia era esa. Cuando conocí a Charles, una de las cosas que noté en él fue su sonrisa, que era cálida. Nos miró a los ojos y dijo, ¡Hoy! ¡Hoy! Que es una señal de paz. Entonces vi que había venido a hacer el bien. Nos llevó a su casa, llegó y me dio la bienvenida con una sonrisa, una gran sonrisa, tan grande y sincera, y lo vi como si fuera un padre mirándome. Dijo, bienvenido, esta es tu familia ahora, ellos son tus hermanos y hermanas. Es un momento que no puedo explicar. Nunca había vivido en una casa bonita, con buena comida. Nunca conocí a mi padre biológico, pero había un hombre que decía que iba a cuidarnos. Durante ese tiempo, Charles llevó a los niños de la calle y a las prostitutas a la iglesia. Y a los mayores no les gustaba. Los niños de la calle eran considerados malas personas y no podían entrar a lugares sagrados. Cuando yo era niño en la escuela dominical, recuerdo un día que pasó algo muy triste. Uno de los mayores dijo que se fueran porque eran malas personas y nosotros éramos buenos. Una noche, los mayores tuvieron una reunión larga y llegaron a un acuerdo. Decidieron expulsarlo. Me llamaron de muchas formas, pero acepté el trato sabiendo a quién estaba salvando. Dije, prefiero morir a parar. Ellos literalmente lo echaron. No tuvo otra opción. Era increíble que le hicieron elegir entre los niños o estar en la iglesia. Los amigos de mamá se preguntaban por qué aceptaba vivir eso, por qué no se divorciaba. No sabían cómo era posible. Le dijeron que papá estaba loco, que lo llevara al hospital a revisarlo. Perdí mucho peso en ese entonces y me preguntaba por qué aquellos que creíamos nuestros amigos ya no nos querían. Le preguntaron cómo lo soportaba, por qué no dejaba a ese hombre loco. Y estoy segura de que mamá, como mujer, probablemente pensó en eso. Pero se quedó a su lado y lo apoyó incondicionalmente. Y no porque tenía que hacerlo, sino porque lo decidió. Creo que perder a esos amigos nos acercó más como familia. Porque necesitábamos creer en nosotros. Éramos nuestros amigos, éramos todo lo que teníamos. La vida siguió, y los niños aumentaron, y las finanzas empezaron a bajar. El dinero disminuyó en el banco, más y más, año tras año. Mi hermano menor y yo tuvimos que volver y estudiar junto al resto de los niños, y eso no nos gustó nada. Mi esposa llegó una noche y dijo, querido, nos estamos quedando sin comida. Y le dije, ¿por qué estás preguntándome de dónde vamos a sacar la comida? ¿No recuerdas que te dije que
hablaras con Dios. Reza. Comencé a llorar. Me pregunté qué les daría a los niños. Había demasiados. ¿Qué iba a hacer ahora? No había forma de regresar. Y me pregunté, ¿qué íbamos a hacer entonces? Y de repente, escuchamos el timbre de la puerta. Alguien fue a revisar y vio a una mujer que no conocíamos, que traía un camión lleno de comida. Estaba sin palabras. La mujer dijo que esa comida era para nosotros. Una donación por primera vez. Nos trajo comida y nos trajo dinero. Tenía 5,000 chelines en un sobre y esa comida duró mucho tiempo. Incluso para nosotros que lo estábamos viendo y lo escuchábamos, fue una gran sorpresa. Pero vimos, y con el paso de los días, que estos niños se volvían más y más respetuosos, más y más obedientes, más como familia. Ellos lo respetaban. Todos le decían papá o señora mamá Molly. Y vimos un cambio muy significativo en su vida cuando él comenzó a enseñarles a ser responsables. Por ejemplo, les enseñó carpintería, herrería, sastrería de ropa de niños y adultos, incluso jardinería, para cultivar vegetales ahí en el complejo. Por eso creo que ahora puedo decir que los niños de Moody no es solo un hogar, sino una familia, y a la familia le enseñas todo. Llegó un punto en el que ya no había espacio para todos los niños del complejo. Todos se rozaban el hombro con los demás. Comenzamos a pensar a dónde podríamos llevar a esos niños o a dónde podríamos construir un hogar para ellos. Pensamos en nuestra tierra de Dalani, a donde habíamos planeado irnos de viejos, nuestra futura casa de reposo. Así que los niños subieron al autobús y ¡boom! La mudanza comenzó. Moody Children's Family. Comenzamos nuestro viaje. Condujimos hasta llegar a Nairobi y luego a Dalani. Nos mudamos de una gran casa en Eldoret a un lugar que estaba hecho de tierra, barro y tejados de metal y que no tenía nada. No había agua, no había electricidad. Usábamos lámparas de queroseno. Pero entonces hicieron las construcciones temporales. Los niños llegaron y empezamos a vivir ahí. Era el año de 1995. El lugar era muy caliente, 40 o 43 grados casi todo el año. Y era muy difícil caminar por ahí. Pero él dijo que ese lugar se llenaría de frutas y también de vegetales. Y yo no entendía. Era muy seco. Nos decía esas cosas y a veces no lo entendíamos y otras veces pensábamos que estaba loco, porque soñaba que tendríamos muchos árboles y dormitorios bien construidos. En ese momento vivíamos en una choza de metal. Sentí demasiada presión por tener a todos esos niños que querían comer, que lloraban, y por otros que necesitaban ir al hospital. En algunos casos tenían SIDA. Comenzaron a quejarse. Decían, no, papá, no queremos estar aquí. No hay gente aquí. Estamos en el desierto. Y ellos querían irse de aquí. Así que algunos niños dejaron de Lani para inhalar pegamento en las calles. Cocaína, heroína, pegamento, alcohol y algunas otras cosas. ¿Sabes? Los niños serán niños por siempre en el mundo.
Y cuando vemos que están regresando a la calle, no nos gusta, porque sabemos que los perderemos y que volverán, que tal vez van a morir ahí, porque en la calle no hay amor. No, no hay personas que los amen. Siempre hago recorridos por las calles de los barrios, buscándolos. Y cuando los encuentro, siempre dicen que no pueden creerlo, que debe ser un sueño. Les digo, por favor, este es tu hogar. Nosotros construimos ese lugar paso a paso, ladrillo a ladrillo. Construimos cada edificio y cada cimiento de ese lugar. Aprendí sobre construcción con el resto de los niños. Aprendí a poner un ladrillo en el mortero, cómo hacer las raciones de cemento y arena balanceadas, todo eso. Aprendí tantas habilidades al crecer que ahora puedo usarlas en mi vida diaria. Y seguimos haciéndolo, enseñando a los niños a construir, no solo a hacer casas, sino un puente. Comenzamos a hacer este puente desde hace unas 2 semanas para pasar el tiempo. No sabemos exactamente cuándo vendrá la lluvia. No lo sabemos. Pero aunque desafortunadamente toda esta área está afectada por la sequía, tomamos esta ventaja de construir este puente para cuando llueva. Es como el arca de Noé, porque la gente te pregunta, ¿por qué lo estás construyendo? Pero la verdad es que algún día vendrá la lluvia. Durante la sequía no teníamos nada de agua de río para hervir. Así que tuvimos que conducir por 4 horas a diario hacia Nairobi para obtener agua para que los niños pudieran tener algo para beber. Realmente fue una época difícil para todo el país. Trajeron agua hace 4 días. Esa fue la última vez que bebieron agua. Esas personas estaban muriendo por tomar agua sucia que conseguían de la ribera. Cuando no había flujo de agua, estaban muriendo. Obteníamos agua del río, la hervíamos y luego los niños la bebían, pero comenzaron a enfermar de tifoidea. Recuerdo que un chico se llamaba Oscar Kipurange. Se enfermó y fue por culpa del agua. Fuimos a visitar a un niño, pero cuando llegamos dijo, «¡Papi, papi!» y comenzamos a rogarle a Dios que le salvara la vida. Me sentí muy mal en esa época. Le preguntaba a Dios por qué nos había traído a esos niños si iban a morir en nuestras manos. Recuerdo que mamá y papá rezaban por eso, y papá lloraba, rezando, diciendo que oraba por agua. Y luego, una noche, despertó a mamá y fueron afuera. Entonces salieron de la casa en la que vivían.
Escuchó una voz que le dijo que caminara derecho, que girara y que en ese lugar encontraría agua. Rezaron y sintieron que ese era el lugar en el que tenían que cavar. Él creía que ahí había agua, así que rezaron y el trabajo comenzó al día siguiente. Fue muy difícil creerle, muy difícil. Muchos de los trabajadores no lo creían, así que no querían comenzar a cavar. De hecho, se negaron a ser parte de eso. Nosotros y los niños que vinieron comenzamos a cavar y cavar. Mis hermanos Dixon e Isaac cavaron buscando agua. De hecho, después de intentar cavar un par de hoyos con las máquinas y de pasar por algunos cientos de metros para obtenerla y no poder encontrarla, un chico dijo, hay que conseguir un par de azadones y empezar a cavar. Era una locura. Muchos no creíamos, pero cavamos durante un par de días y cavamos, hasta encontrar una roca dura, una roca volcánica. Así que llamamos a mi papá y le dijimos que cavamos su visión y que eso nos había llevado a una roca y no había agua. ¿Qué debíamos hacer? Mi papá dijo que había visto agua ahí y que siguiéramos cavando. Así que entonces fue el turno de mis hermanos menores de ir a cavar. Mi papá se metió y se puso a cavar. Usó un azadón, pero solo golpeaba a roca. Y de repente, salió el agua. Recuerdo haber ido con mi hermano gritando, ¡mira, tenemos agua! Y mi padre dijo, ¿qué? El agua salió de la tierra. Hubo mucha conmoción y mucho movimiento, porque nadie lo esperaba. Entonces empezaron a gritar. Gritaban, ¡Maggi! ¡Maggi! ¡Maggi significa agua! Gritaban agua, agua, porque estaba saliendo. Cuando por fin logré entender por qué lo estaba haciendo, recuperé la confianza en mi padre. Y desde entonces comencé a apoyarlo. Y después de eso tuvimos agua en Delaney, en un área donde normalmente no hay pozos. Ningún pozo en esta zona. No hay ninguno. Pero tenemos agua. Y los niños dejaron de enfermarse como lo hacían antes. Y eso es un milagro. Instalamos un sistema purificador de agua. Y tiempo después de eso, construyeron una torre de agua que suministraba agua no solo a los niños, sino también para usarla en la granja. Y ahí fue donde comenzó todo. Luego de un periodo de tiempo, el número de niños subió de algunos cientos a miles, y la cantidad de comida necesaria era mucha. Y papá pensó en cómo poder autosustentarnos. Ahí fue cuando la agricultura dio un giro distinto. La idea de que pudiéramos ser autosustentables era un enorme aspecto de cómo mi padre veía todo el proyecto. Las personas de África y Kenia, todas, hasta el gobierno, dependen de donaciones del mundo occidental. Yo siempre he creído que podemos hacer algo como africanos para cambiar esa actitud. Mi padre notó eso y comenzó a pensar que podría hacer algo muy diferente para complementar las donaciones que recibíamos. Como yo mendigaba,
Sé que un mendigo no tiene elección. Eso era algo que odiaba. Y por esa razón, dije que nunca mendigaría otra vez. Y seguí pensando en cómo podíamos hacer un proyecto que fuera autosustentable. Cuando comenzamos, hacíamos todo manual con bueyes. Y ahora tenemos 2 kilómetros y usamos un tractor. Ahora, en este momento pueden ver que los cultivos han crecido muy bien, así como la producción. Esta producción adicional se vende en el mercado europeo para tener algunos ingresos y así poder mantener a todos los niños de Muni. En el 2003, diseñamos un sistema hidropónico en el que unos invernaderos abarcan más de 55 mil metros cuadrados. Así que el agua se recolectará como lluvia sobre los invernaderos y se transportará en un sistema de tuberías a unos depósitos. Esa agua se usará para una granja de peces. Esta es una nueva aventura. Estamos tratando de tener algunos peces. Aquí a mi derecha hay 2,000 peces. Este lago es para algo que queremos hacer. Enseñar a la gente a pescar. Enseñarles a comer luego de pescarlos. Es lo que queremos. Sí. Mira, esos peces han crecido mucho, como estos. Sí. Después de recolectar agua de la parte de arriba de nuestros invernaderos, unos 1,000 millones de litros, usamos esa agua para regar los árboles. Estamos aquí con el propósito de plantar árboles para cambiar nuestro clima. Podemos hacer algo por nuestra cuenta. No tenemos que esperar a que el gobierno nos diga qué hacer. Esta es nuestra Kenia, es nuestro futuro. Plantamos árboles para que llegue el agua a este lugar porque está muy seco. Esperamos volver y volver varias veces hasta que convirtamos este sitio en un bosque. Desde el 2004, hemos plantado más de 1,500,000 de árboles en esta propiedad. El agua sube y forma las nubes. Y luego de formar las nubes, tenemos lluvia. Con los árboles que plantamos cada año, hemos podido formar un microclima y así tenemos lluvia más seguido. Esto es real. Cuando compré este terreno, no había nada, nada de árboles, nada de agua. Y a través de plantar árboles y de conseguir el agua, he visto cómo ha cambiado. Tengo un sueño más grande, que es el traspasar el conocimiento a las generaciones más jóvenes para cambiar a África y a nuestro país, Kenia. Esto es lo que sucede en Kenia. Los conflictos étnicos y la brutalidad ocurren a diario. Un hombre es asesinado porque pertenece a una tribu diferente. Recuerdo que estaba sentado viendo televisión cuando Kenia ardía. Nosotros estábamos ahí sentados y recuerdo que papá nos llamó y dijo que no podíamos dejar que eso pasara, que hiciéramos algo. El gobierno estaba desesperado, por completo, y los niños no tenían comida. Papá dijo que si no interveníamos, esos niños morirían. Para entonces, había asentamientos temporales colocados por el gobierno. El más grande estaba en Eldoret. Y papá dijo que sería traumático para nosotros, pero estaba bien. Lo aceptamos. Fuimos a ayudar.
Recuerdo muy bien que desde el autobús vimos otros camiones que habían sido quemados a los lados del camino. Había cadáveres por todas partes, estábamos muy asustados. ¿Y si nos mataban a nosotros? Las autoridades no querían que papá interviniera porque creían que tenían el control. Pero papá dijo que aunque se negaran a que él llevara comida, lo haría de todas formas. Así fue como empezó. Los niños salían de las tiendas y seguían al autobús porque sabían que les llevábamos comida. Durante todo el 2008, les llevamos comida a esos niños. Ayudamos a más de 2,400 niños todos los días. Terminamos trabajando con la Cruz Roja y cuidamos a algunos niños de los asentamientos temporales. Algunos de ellos vinieron con nosotros y ahora ya tienen una familia. Somos una familia. Somos una Kenia. Sin importar la tribu de la que vengan, los acogemos. En África, solo podemos mejorar si confiamos en los demás. Niños y niñas, hay que aplaudirles a nuestros hermanos y hermanas. Hay que aplaudirles. Nosotros nunca dejamos de crecer. Cada vez que pasa un desastre, hay un balance. Hay padres que mueren y que dejan a los niños sin nadie. Nosotros los acogemos. Creo que eso es parte de lo que el mundo es hoy. Y no creo que haya un día en el que digamos que ya es suficiente. No es una actividad que queramos hacer por un año y acabar. Esto es de por vida. Papá, agradecemos a Dios que hayas venido a este mundo. Que este año nuevo te dé oportunidades, no solo como la que nos diste a nosotros, sino con todo el mundo. Te amamos, papá, y siempre agradeceremos lo que has hecho por nosotros. Somos quienes somos ahora, gracias a ti. Alafu Ike, Tutaona, Lile, Ilivio, Alafu Dali. Luego de la preparatoria, el doctor Charles Mulley me inscribió en la universidad. Luego de graduarme, hice una maestría en psicología y ahora trabajo con una organización en Atlanta, Georgia. Y me di cuenta de que el sueño y las profecías del doctor Charles Mulley están pasando. Actualmente, somos los campeones de África del Este, Central y del Sur, y estaremos representando a Kenia en las Olimpiadas de Artes Marciales al final de este año. De 935 escuelas, los niños de Mulley's Children Family fue la número uno a nivel nacional. Se están volviendo doctores, se están volviendo maestros, se están volviendo gerentes y banqueros. Es increíble. Sin contar a los 84 que están estudiando en las universidades y colegios de Kenia. Papá Mulley, te quiero y te aprecio mucho. Estoy en la Universidad de Kabarak, estudiando una carrera en comercio. Me pagaron los gastos de la escuela. Estoy muy agradecida porque ahora estudio una carrera y espero que al terminar pueda volver a mi hogar a ayudar a mi familia y a mi comunidad. Un día, el Señor me llevará con Él.
al paraíso, y ellos podrán encargarse de este lugar. Pero no será una sola persona, ni siquiera mis propios hijos o mis hijas, porque yo no hice esto. No es mi propiedad. No es mi trabajo. Él me eligió, como hizo con Moisés, para poder hacer su trabajo fielmente. Por eso, con el paso de los años, no me he preocupado. No puedo decirle al mundo quién será la gente que continuará el trabajo cuando yo muera. Dentro de unos 25 años, sé que MCF será un lugar al que la gente vendrá de todo el mundo para ver lo que sucede. Y sé que los niños que estuvieron en nuestro programa serán grandes personas en la sociedad y también en Kenia y en África y tal vez en el mundo. Creo que no hay límites en MCF. Déjenme decirles que el hecho de que estén vivos es un milagro. Que sean de la forma en que son es un milagro de Dios. Trabajé 25 años y lo hice porque sé que todo es posible. Creo que hay que enfocarnos en los estudios y en todo lo que hagamos. Hay que estar enfocados. Trabajen muy duro para que puedan cambiar el mundo. En la noche, papá se pone los zapatos, toma un abrigo y se sube al auto. Conduce sin un rumbo en específico, buscando hasta que vea a un huérfano durmiendo solo en la calle. Y lo primero que dice es: uy, uy, uy.
Suena su voz, fue temblar planeta, grito de corazón.